Secretaría de Asuntos Sociales y Comunales del SUNTRA viene desarrollando diversas tareas en distintos puntos del país. Hoy nos encontramos aquí en las comunidades de El Arino, compartiendo con comunidades como Claras Arriba, Río Indio Los Chorros, Vallecito, que efectivamente vienen teniendo problemas del transporte, el cual ni la Dirección Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre tiene conocimiento de por qué el pasaje hoy aquí es de 7 balboas. También hemos venido tratando de ver cómo se resuelve ese problema. Ya se hizo un estudio aquí, se están haciendo algunas diligencias que recomendó la Dirección de Tránsito para ver cómo se puede rebajar el pasaje. Mi comunidad es Vallecito, yo pertenezco al área de Coclé. Soy morador de mucho tiempo, ya 20 años viví en esta área. Problemática es ahora mismo asunto de transporte, muy alto el costo. Muchas quejas del pobre campesino. También soy agricultor. Estoy viajando casi 2-3 días al mes y me he dado cuenta que en verdad es muy costo. Otra de las problemáticas es que en esta comunidad, que quede bien claro, los niños solamente llegan hasta tercer año, cuando ellos pueden realizar otras actividades en el tema profesional. Es por eso que estamos organizándonos también para que se pueda hacer un cuarto año, un quinto año y un sexto año. Queremos que los estudiantes sigan estudiando, pero en cada comunidad, en cada escuela, porque para trasladarse para otra escuela, a veces la escuela está muy lejos de una a otra. En tiempo de invierno está dificultoso, mucho invierno, hay peligro en los ríos para los niños. Bueno, le doy gracias a Dios ante todo porque estamos aquí reunidos una vez más. El grupo está atendiendo una de las necesidades más urgentes que tenemos acá en el área de Larino, Teriá, de estas comunidades apartadas del área de Capira, que hemos venido confrontando durante años. Entonces, bueno, me siento muy satisfecho. Hoy tenemos una reunión aquí dándole informe a las comunidades de lo ya logrado, porque el objetivo al cual nosotros fuimos y nos dirigimos, que fue a la TETEN, está dando resultados positivos y vamos a seguir luchando con el apoyo de las más comunidades de estas áreas y de otras áreas también, porque no solamente aquí hay necesidades y problemas, las hay en todas las comunidades apartadas, que este y otros gobiernos pues no se han sumado pues a participar, a confrontar esos problemas, ¿verdad? Siempre por el bien de ellos, no por el bien común, ¿verdad? Entonces hemos tenido, bueno, la gracia de Dios que han puesto aquí a la organización El FAT, siempre pues dándonos un apoyo, ¿verdad? Moral y espiritual para seguir adelante. Y lo veo bien, exhorto a las demás comunidades que se unan a este gremio, ¿verdad? Porque está dando buenos resultados. He estado escuchando y quiero agradecerle a todas las organizaciones que están aquí presentes. Yo soy un dueño de transporte. Como ustedes saben bien lindamente, vivo en la comunidad de Río Los Chorros. Y como dijeron en antes, soy pirata, como lo han dicho, ¿no? Pero nosotros estamos en mi comunidad y a las otras comunidades donde nosotros viajamos, estamos prestándole un servicio muy importante al personal. Nos sentimos contentos porque estamos aprendiendo, estamos apoyándonos unos a los otros a buscarle soluciones a nuestros problemas que nos agobian. En cuanto a los sufrimientos, atropellos que recibimos, sobre todo pues del gobierno o de algunos que dirigen las comunidades, las organizaciones. Bien, somos sinceros y no venimos a engañar a nadie ni a mentir a nadie. Pero el sistema, la situación que tienen ustedes se debe a una sola estructura que se llama gobierno. Y ningún gobierno le ha dado el interés de querer resolver los problemas de las comunidades. Mi familia es de 6 miembros y para salir a Chorrera me cuesta $72. A través de esta organización, de esta unión que estamos conformando entre las comunidades y las personas que vienen de afuera a asesorar. Creo que es algo muy importante para nosotros. Muchos de ellos vienen siendo víctimas de desalojo producto de que no tienen el respaldo para que se les pueda titular. La titulación de la tierra, la tenencia de la tierra,
Algunos todavía están sin entender el área donde ocupan, por ejemplo, el área de los embalses, áreas que pertenecen a otra jurisdicción como de Coclé, procesos que se han iniciado de titulación a través de instituciones privadas y pública como PRONAP y ANATI, y esos procesos han quedado en el limbo, todavía no tienen conocimiento qué es lo que está dando, problemáticas que surgen entre colindantes. Entonces, como abogados, nos hemos comprometido a hacer las investigaciones correspondientes a efecto de que, para colaborar en con la comunidad, de ayudarlo en la tramitación de sus documentos para que se les dé su título lo antes posible. Nosotros estamos haciendo todos los esfuerzos para que ellos puedan obtener esa titulación, ese título de propiedad que tanto necesitan ellos, y que efectivamente, de manera bien coordinada, consideramos que lo podemos lograr. Para mí es bien importante que nosotros tratemos de luchar, porque tenemos graves problemas que nos aquejan, pero que no tenemos los recursos para movilizarnos, y además, si vamos a la oficina, a veces no nos escuchan. Muchos están en sus oficinas refrigeradas y no atienden a los, ganando sueldo, y no atienden los problemas de las comunidades. Tenía dos niños en la escuela, ya estudiaron hasta tercer año, y bueno, me gustaría que más tarde hubiera escuelas hasta sexto año, para que los niños puedan seguir estudiando y ser alguien en la vida. Las cosas no se pueden conseguir así tan fácil, de hoy para mañana, pero yo considero que al final esto vamos a conseguir, vamos a lograr nuestro propósito, que conjuntamente con ustedes, que hoy es como un equipo de acompañamiento. Hemos traído hasta la autoridad del tránsito, hasta Claras Arriba por primera vez. El Ministerio de Educación también se le está pidiendo un sexto año, ya que está tercer año se llegan los niños a estudiar y se le corta el deseo de los muchachos de estudiar. Me gustaría que el Ministerio poniera una escuela para seguir estudiando hasta sexto año. Hemos llegado hasta esta comunidad y le estamos dando la orientación para que puedan seguir adelante. Yo considero que si todos estamos aquí, estamos por algo que nos interesa. Yo exhorto a los compañeros a unirnos y apoyar uno a otro, y así yo sé que vamos a conseguir lo que nos proponemos. Apoyemos esta lucha.